Este video es patrocinado por Ultra Sports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. LeBron James es sin duda alguna uno de los mejores jugadores en la actualidad de la NBA y también muy probablemente sea al término de su carrera uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. LeBron James inicia su carrera en los Cavaliers Cleveland, equipo donde debutó, pero equipo también donde jamás él pensó podría ser campeón de la NBA. Recordemos que LeBron es y fue llamado durante toda su carrera como el Rey LeBron, pero hasta ese momento no contaba con la corona, con ese título de NBA. Y en vez de esperar su oportunidad, LeBron James en los Cavaliers, pues resulta que emigra a Miami Heat, equipo que obviamente le pagó muy buen dinero y aparte le puso a dos compañeros de muy buen nivel como Wade y Chris Bosh. Así es que el señor se olvida de Cleveland y viaja o vive ya en Miami Heat, equipo donde logra ese sueño tan añorado de ser campeón. Y lo cual está muy bien, todos deben de seguir sus sueños o deben de hacer lo necesario para cumplirlo. Hasta ahí yo pensé que LeBron había encontrado el equipo donde debería de permanecer. Y no, resulta que regresa a Cleveland, donde le crean también un equipo para ser campeón. Y cuando él regresa se menciona como el hijo pródigo y bla, bla, bla. Y qué bueno, felicidades y todo. Cuento que pues yo no me tragué, la verdad. Y me refiero a esto. Ahí vuelve a ser campeón. Y se cree ya el dominador de la liga junto con los Cavaliers. Pero, llega los guerreros de Golden State con Stephen Curry y Kevin Durant. Y le dicen a LeBron, no señor, ya no eres el dominador de la liga. El equipo dominador de la liga se llama Golden State. Y bueno, al ver esta situación, pues ahora resulta, lo cual ya sé que no es noticia, pero LeBron se va a las filas de Los Ángeles Lakers, franquicia de las más exitosas de la historia de la NBA, donde obviamente también le han de haber pagado muy buen dinero, y también con buenos jugadores y un gran jugador como Rajon Rondo, el cual para mi gusto es uno de los mejores jugadores de la actualidad de la NBA. Así es que ahora el Rey LeBron busca un nuevo título o tal vez busca dominar una vez más la liga con equipo. Siempre he dicho que LeBron James es un jugador 4x4. Siempre he dicho que LeBron es un jugador muy completo, excelente. Pero tiene tres cualidades o características, más bien, perdón, que no las tiene, que son muy importantes para un jugador leyenda o que quiere volverse un jugador leyenda. Las cuales son humildad, liderazgo y lealtad. Y esta última yo es la que creo que le hace más falta a LeBron. Lealtad. Siempre he mencionado también que yo fui un privilegiado de ver el mejor básquetbol a mi punto de vista de la NBA en los años 80s y 90s. Donde los jugadores grandes se quedaban en una franquicia hasta que llegara el momento adecuado, el momento oportuno para ser campeones. Y sí, obviamente les tenían que traer jugadores de muy buena calidad, porque es un deporte de conjunto y un solo jugador no puede lograrlo. Pero en el caso de LeBron es algo muy particular, porque ya son tres equipos. LeBron, como lo dije, para mí es uno de los mejores jugadores de la NBA.
tiene todas las características menos esas tres. Porque también me pueden decir, ¿cómo crees que no es líder? Será el que más puntos anota en un partido en su equipo. Pero ser líder va mucho más allá de eso. Es hacer que tus compañeros saquen el mejor básquetbol de cada uno. Eso no lo hace LeBron. Si no, no tendría por qué estar brincando de equipo en equipo. Y me pueden decir que es el dinero, que es lo que ustedes quieran. Para mí, LeBron es un mercenario. Obviamente, deportivamente hablando. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Déjenla en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.